Instituto Nicaragüense de Turismo trabajará con fuerza durante este año para reposicionar al país y su amplia oferta de destinos que permita seguir atrayendo a más turistas. Uno de los ejes de trabajo es la promoción nacional de todos los destinos. Vamos a tener 800 eventos de animación turística, culturales, gastronómicas, tradicionales, deportivas y artísticas, para el disfrute de las familias nicaragüenses, turistas y visitantes, y dar a conocer los diferentes destinos y atractivos turísticos de nuestra bella Nicaragua. Los destinos de Nicaragua se promocionarán a nivel internacional, oportunidad para presentar las atractivas propuestas turísticas que tiene el país. Vamos a tener 48 viajes de prensa y producción audiovisual, 30 viajes de familiarización con mayoristas, agentes o turoperadores internacionales de los diferentes mercados. Se realizarán 200 acciones de mercadeo y publicidad a nivel internacional. Esta institución se plantea trabajar muy de cerca con 11.000 protagonistas y prestadores de servicios turísticos para que puedan fortalecer sus estrategias de promoción y mejorar la calidad y la oferta. Priorizando la atención a los pequeños y medianos negocios, la mejora constante de la calidad de los servicios, productos y planificación turística del país, el desarrollo del turismo sostenible, responsable, incluyente para todos y la consolidación de los espacios de concentración público-privada. Desde Intur se generarán para este 2020 540 materiales audiovisuales para promocionar la oferta turística nicaragüense. Dariela Falcón, Multinoticias.